Bienvenidos a un nuevo viaje. En esta ocasión nos encontramos explorando todavía el estado de Jalisco y estamos precisamente en uno de sus pueblos mágicos más particulares. Es prácticamente la Suiza mexicana. ¿Y por qué la llaman así? Porque el encantador clima de montaña que tenemos en esta comunidad es de fama internacional. Es prácticamente aquel sitio donde la gente de Guadalajara viene a desestresarse, soltar toda preocupación y simplemente disfrutar del clima fresco. A mis espaldas tengo la parroquia local, una de las construcciones más icónicas en esta parte de Jalisco y que vamos a explorar muy de cerca. Acompáñenme a conocer un poquito más de Mazamitla, pueblo mágico en Jalisco. ¡Vámonos! En la región del sureste de Jalisco encontramos a Mazamitla, uno de los pueblos mágicos del estado y cuyo nombre proviene del náhuatl y significa lugar donde se hacen las flechas para cazar venados. Este es un pueblo de las montañas que se llena de color tras la temporada de lluvias, en donde el potencial natural de los alrededores se pone de manifiesto con sus grandes reservas forestales, que podemos disfrutar en alguna de las muchas cabañas que reciben a los visitantes de este pueblo mágico. Durante nuestra visita, nos encontramos con la agradable sorpresa de que se estaba realizando el Festival Internacional del Venado, un festival cultural que enfoca varias obras a la diversidad dentro de esta región, inspirándose en el animal que dio nombre a esta comunidad. Entre los monumentos históricos y arquitectónicos de Mazamitla, destaca la Parroquia de San Cristóbal. De estilo ecléctico e influencia oriental, fue construida hacia mediados del siglo XX a iniciativa del cura José Santana García, personaje bastante ilustre en la historia de Mazamitla, que llegó en 1929 siendo originario de Villa Hidalgo, región de los Altos de Jalisco. La parroquia se levanta sobre una base escalonada tipo piramidal y tiene una fachada de dos cuerpos. Su acceso es con un arco de medio punto, una ventana coral y un frontón rectangular con reloj incluido. Su interior es bastante austero. Posee tres naves separadas por altas columnas e iluminadas por coloridos vitrales. Cuenta con dos torres rectangulares de tres cuerpos con remate en forma de cono. Toda la construcción es de color blanco. Y, como en otros sitios del país, se localiza precisamente frente a la plaza principal, el Centro Cívico José Parrés Arias. Tras nuestra visita a la parroquia local y emprendiendo el rumbo en dirección a la calle José Santana García, encontramos un mural que resume un poco de la historia del pueblo. Mientras nos dirigíamos hacia el mercado y museo de artesanías local. Dentro del mercado existe un museo que alberga varias piezas prehispánicas de alfarería y de piedra tallada elaboradas por los primeros habitantes de esta región, pues se considera que los primeros pobladores de Mazamitla llegaron hace aproximadamente 2000 años. Aquí encontraremos algunas piezas que se descubrieron en los alrededores y que se encuentran en muy buen estado. En su mayoría son artefactos de uso diario. Aunque, por supuesto, históricamente, la actividad principal económica en todo Mazamitla ha sido la ganadería, y con ella el uso del caballo siempre fue necesario. Es por ello que en este museo encontraremos principalmente monturas y atuendos utilizados en la ganadería. Oh, y debido a que visitamos Mazamitla durante la última semana de julio, también coincidimos con las fiestas del santo patrono del pueblo, San Cristóbal, por lo que una pequeña verbena popular se estaba dando cita en las calles del pueblo mágico, aunque nuestro objetivo fue almorzar, lo que logramos finalmente en uno de los restaurantes localizados a orillas de la plaza principal, algo nada típico, pero que nos permitió reponer energías. Apenas entramos a almorzar y de repente ya está súper nublado. Ah, clima de montaña.
ya con el estómago satisfecho y con la lluvia amenazando en el horizonte, disfrutamos de las fiestas patronales en Mazamitla, llenas de encanto, luces, color y un rato bastante ameno de diversión para toda la familia. Después de la algarabía de anoche, en este segundo día, toca llevárnosla, al menos en la mañana, muchísimo más relax, muchísima menos gente. Vamos a desayunar, justamente estamos en la Plaza Central, aquí en Mazamitla. Y lo siguiente en el día ya va a ser empezar a visitar un poquito las actividades y los recorridos que tenemos alrededor del Pueblo Mágico. Recordemos que Mazamitla es uno de los puntos más importantes de naturaleza, de exploración y de turismo de aventura. Así que vamos a probar un poquito de eso, así que a ver cómo nos va. Comenzamos el día volviendo a la plaza municipal para buscar un sitio donde desayunar, para comenzar el día de la mejor manera, antes de partir y conocer los alrededores de este pueblo y sus encantos históricos y naturales. Es así que en una de las terrazas del pueblo y con vistas hacia la parroquia, el kiosco central y sus jardines, almorzamos muy delicioso. Los principales atractivos de Mazamitla son el hermoso bosque que le rodea, su arquitectura vernácula y la curiosa oferta hotelera de tipo cabañas que tiene para ofrecer a los viajeros. Por ello, en los años 70 se comenzó a consolidar como un destino turístico por excelencia dentro de Jalisco. También ayudó la construcción de la carretera estatal Guadalajara-Mazamitla, ya que antiguamente llegar desde Guadalajara era bastante más complicado. Dentro del pueblo, contratamos un tour para conocer los alrededores de Mazamitla, que nos llevó hacia las afueras del centro de esta localidad para tomar un autobús e ir recorriendo las cercanías más rurales, para llegar así hasta el primer punto de la agenda del día. En la fábrica de cajeta de Dulces Artesanales Sierra de Mazamitla, pudimos conocer un poco sobre el proceso artesanal en el que se transforma la leche de cabra en este exquisito manjar, típico de la región del Bajío mexicano. Conocimos algunos de los procesos que hacen que este dulce pueda llegar hasta nuestros hogares y, por supuesto, pudimos deleitarnos con las varias pruebas que nos tenían preparadas para los visitantes. Una auténtica delicia. Por supuesto, situándose tan cerca del pueblo, no solo nos esperaban con cajetas en esta fábrica, sino que además dulces típicos, licores, algunos destilados también estaban a la orden del día. Un poco más cerca de la región boscosa que rodea a Mazamitla, llegamos a un pequeño mirador donde se encuentra un rincón curioso del Pueblo Mágico. Y es que en este puente que conecta con varias cabañas desde la vía principal, nos comentaron que una costumbre que se ha vuelto en una tradición para los visitantes del Pueblo Mágico es dejar un listón donde escribiremos un deseo. Lo amarraremos al apropiadamente conocido como Puente de los Deseos. Y así veremos que este se cumpla. Yo pedí por un muy buen viaje y créeme que se cumplió. Situándose en la llamada Sierra del Tigre, Mazamitla cuenta con una reserva natural para ver a estos animales, así como algunas otras especies muy de cerca. 17 días más o menos de nacidos nacieron aquí dentro de la reserva. Wow. Y abajo en la parte de abajo ahorita. Llevamos el ratito, realmente que lo cría su madre, porque solo lo sacamos por periodos de tiempo.
En la reserva conocida como Camino Real del Tigre, localizada a tan solo 10 minutos del centro de Mazamitla, encontraremos un hogar de felinos de todas las edades. Y aunque en su mayoría son tigres, también podremos encontrar a una jaguar, una pantera y a muchos otros animalitos, pues cuenta con una pequeña granja donde podremos interactuar con los conejos, los cerditos y algunas otras especies. E incluso, recientemente, a este espacio llegó hasta un hipopótamo. Además de estos encuentros, esta reserva natural ofrece a todo aquel que la visita una bella variedad de paisajes y algunas actividades para realizar en familia o con tus amigos, como paseos por el bosque e incluso un columpio extremo para chicos y grandes. Realmente vale la pena como una pequeña escala durante nuestra visita a Mazamitla. En los alrededores de Mazamitla se encuentran varios parques donde se han habilitado espacios para que los viajeros lleguemos a conocer un poco del encanto de la Sierra del Tigre. Durante mi visita pude conocer el llamado Parque Sierra Vista, un espacio que brindaba la opción a sus visitantes para hacer opciones como muro de escalada, rentar cuatrimotos, pasear en tirolesas o simplemente recorrer senderos por en medio del bosque. Yo opté por esta última opción, pues quería entrar en contacto con la naturaleza local. Estas montañas son conocidas como la Sierra del Tigre debido a la presencia de gatos monteses, que antiguamente eran confundidos por pequeños tigres. Cuenta con un bosque de más de 6.000 hectáreas que se pueden recorrer a pie, a bicicleta, en cuatrimoto o incluso en el carro propio. Gracias a sus 2.800 metros sobre el nivel del mar, convierten a estas montañas en el punto más alto de Jalisco. Y en su parte más alta, incluso podremos llegar a admirar un mirador natural en el que se puede observar el lejano, bueno, no tan lejano, lago de Chapala. Y pues sí, aunque iniciamos el día con un azul que prometía bastante, en este momento se escuchan los truenos y las nubes a nuestro alrededor. Clima de montaña al final, pero esperemos que no sea tan severa la lluvia. A ver cómo nos va. Visitando las salientes con rocas, así como el inmenso bosque que cubre las laderas de las montañas en la región, tuvimos un momento de relajación total, admirando esta obra maestra de la naturaleza. Siempre vale la pena tomar estos senderos, caminos tranquilos, entrar en el bosque, limpiar nuestros pulmones. Bastante recomendado. Después de recorrer los bosques de Mazamitla, había aún un destino que quería conocer, pero para llegar hasta ahí me recomendaron dos alternativas, un paseo a caballo o un sendero en cuatrimoto. Así que sobre cuatro ruedas partimos rumbo a la Cascada del Salto. La caída de agua es de 30 metros de altura y se encuentra rodeado por espesa vegetación que rodean el sendero con escalones que nos permiten llegar de manera segura hasta la parte superior y posteriormente a las caídas de esta cascada, que, por situarse en un entorno fresco y lindo, es bastante frecuentado por muchos visitantes. El lugar donde se encuentra la cascada es muy tranquilo, sobre todo en las últimas horas de la tarde, ya que la mayoría de los visitantes han vuelto ya al pueblo y el sendero se encuentra bastante más libre, convirtiéndose en el lugar perfecto para desconectarnos de todos los problemas de la vida y disfrutar de la naturaleza. Propiamente, la cascada se encuentra en una región llamada Los Casos, que es un área que consta de diversas residencias y yace a 2 kilómetros desde el centro de Mazamitla. Es principalmente un bosque de coníferas y en esta zona no solo podremos encontrar la cascada, sino también varios complejos con cabañas. Recordemos que siendo temporada lluviosa, buena parte del sedimento que arrastra la corriente desde río arriba llega hasta el cauce de la cascada, así que no nos tocarán aguas cristalinas. Bueno,
Volviendo a Mazamitla, encontramos mucha gente reunida para seguir con las fiestas patronales, pero nosotros partimos a descansar del día tan interesante, pero agotador, que tuvimos. Uno de los grandes atractivos de venir a Mazamitla es alejarnos de la vida del día a día y quedarnos en una de sus cabañas. Y precisamente el lugar donde yo me hospedé lo recomiendo ampliamente. Los espacios son muy tranquilos, el precio es económico, estamos sumamente cerca de toda la algarabía del centro del pueblo mágico y simplemente yo me la pasé de lujo. Así que yo se los recomiendo. Antes de partir de Mazamitla, durante la mañana de nuestras últimas horas en el pueblo mágico, tuvimos que conocer Posada Mazamitla, un espacio que desde que llegamos nos recomendaron mucho para probar el auténtico sazón de la comida local, y donde tuvimos un desayuno muy rico. Así que, es cierto, la recomendación de desayunar por aquí es siempre muy atinada. Aquí en el canal lo recomendamos. Y así, con un último vistazo a la parroquia local, es que nos despedimos. Mazamitla ha sido tremendamente encantador, sumamente fresco, eso es algo que necesitábamos bastante, y simplemente una escapada tremebunda. Vamos a ver, si todavía podemos escaparnos a un último pueblo mágico aquí en Jalisco antes de terminar esta serie de videos. Muchas gracias por acompañarme y, pues nada, vengan a Jalisco, está bien bueno. Y así, recordando un poco de los muchos lugares y experiencias que conocimos durante nuestra estancia en Mazamitla, así como viajando aún con el aroma todavía impregnado de los bosques de la Sierra del Tigre y su frescor delicioso, tocó alejarnos de este pueblo mágico muy cerca de la frontera con Michoacán y continuar nuestro camino hacia otro de los pueblos mágicos del estado, que tiene un encanto algo diferente, pues en Tapalpa, conoceríamos un pueblo cuyas casas bien mantenidas, empedrados encantadores, la fe de su gente e incluso unas colosales piedras en un valle cercano nos estaban esperando, y que te mostraré en nuestro próximo video. Pero de momento no te cuento más y me despido, no sin antes recordarte que por favor, si te ha gustado este video y quieres acompañarme en mis otros muchos viajes por México y el mundo, te suscribas al canal, no te olvides de dar me gusta, compartir en redes sociales y dejarnos tus comentarios. Gracias por vernos.